más importante es que nos enfrentamos a equipos de quizás con un nivel muy alto, y eso nos sirve de medida. Lo importante para nosotros creo que es llegar de la mejor manera al inicio del torneo. Personalmente, ¿cómo te sentiste porque volviste a jugar con la camiseta de Boca? Bien, la verdad que bien. Obviamente que son los primeros partidos, así que bueno, mi deseo y expectativa es ir mejorando de a poco, ¿no? Gracias. ¿Y lo físico y futbolístico, Villa? Bien, creo que... Porque hace mucho no jugaba, ¿no? Sí, hace bastante que no jugaba, aparte en una posición ahí de doble cinco, que bueno, obviamente que requiere un poco más de desgaste, pero bueno, lo que jugué, que fueron 45 minutos, me sentí bien. Sí, lo que hablábamos justo de las posiciones con vos, que me decías, puedo jugar por adentro, por afuera, y yo después te vi, por momentos administrando mucho y metiendo pases, y después, bueno, no sé si fue el equipo o fue tu posición, que no te dejó mucho acercarte al área, por el pedido del Coco, ¿cómo fue esto? No, por ahí, en esa posición hay que desprenderse para llegar al arco rival, pero bueno, uno lo va viendo de acuerdo a los momentos del partido, por ahí no se presentó, pero bueno, seguramente hay que ir mejorando, ¿no? Fue largo. No, tranquilo, la verdad que se hizo tranquilo. La autopista está muy buena, así que venimos muy bien, muy cómodo. Y bueno, nada, esperando ahora el partido. Bueno, de la Copa UBI. Sí, una copa muy linda, así que nada, estamos muy tranquilos y esperando los partidos acá, que bueno, que por suerte estamos jugando todos, así que eso nos va a venir bien. Cuéntanos un poco cómo estuvo el viaje, fue largo. No, tranquilo, la verdad que se hizo tranquilo. La autopista está muy buena, así que venimos muy bien, muy cómodos. Y bueno, nada, esperando ahora el partido. ¿Fue la Copa UBI? Sí, una copa muy linda, así que nada, estamos muy tranquilos y esperando los partidos acá, que bueno. Que por suerte estamos jugando todos, así que eso no va a venir bien.